Hello, hello, hello. Gracias por estar aquí. Thank you very much. Perdón por mi puntualidad, pero ingresé a un grupo nuevo. Ahorita les escribo. Sí hay audio, la teacher no estaba hablando. I'm sorry, que he tenido que estar corriendo. Bienvenidas y bienvenidos. Welcome, welcome to the class. Welcome, welcome. Gracias por su espera. Thank you very much. Appreciate it. ¿Sí me pueden escuchar ahora? Can you hear me? Hola. Yes, I hear you. Excellent. Yes. Thank you very much. Thank you. Appreciate it. Sí, sí, sí. Okay. Bien. Qué barbaridad, la teacher la última clase que le habrá pasado. No se conectó, ¿verdad? Bien raro. I don't know what happened to her. No sabemos qué le pasó. Y no me quieren encender cámara ahora. Me están aplicando la ley del hielo. Ah, ok. Ahí está. No tengo solo la vez pasada. Y por eso no me quieren encender la cámara. Sorry. Sorry. Eran compromisos, pero de verdad, si yo no tendría que haberles dejado, no les dejo. No hay audio. Bueno, yes, sí, estoy trabajando aún, cierre de mes. Ok, comprendo. I understand. Pero gracias por estar ahí, ¿verdad? Haciendo el esfuerzo. Thank you very much. A ver, si me encienden ahí la camarita y me ayudan ahí como, hello, I'm here. Teacher, I'm driving. Ok, I'll be listening. Me deja saber cuando ya no esté manejando, para saber que ya está full presente en clases. Thank you very much to Esaú, Cecilia, Manuel, Carla, Germán, en Camilo, por tener esa camarita encendida. Y los demás que están trabajando o haciendo algo, ya me lo dejaron saber. Thank you very much también. Muchas gracias también. Ok. Okay. Good evening. Good evening. Welcome to the class, Ricardo. Welcome. How are you? Thank you. Ok. Estamos conectando ahí. Les pido las disculpas del caso, les mencionaba. Estaba iniciando una clase el día de hoy, de grupo de 7 de la noche. Y usualmente siempre hago el tiempo de estar aquí antes, pero se me fue que tenía que pasar asistencia, tuve que pasarles asistencia de último momento. Así que por eso fue el retraso. But thank you very much for waiting. Muchas gracias por esperar. Thank you, appreciate it. Ok, now. Dígame, Ricardo. Una consulta. Yeah. Fíjese que yo en teoría ya finalicé lo de la plataforma, okay, pero sería excelente que me confíe. Yeah, I can. Sí. Ahorita le digo. Gracias. Uh-huh. De hecho, dígame, tell me. ¿Ya pasó lista? No, not yet, porque me acabo de conectar. Ok. Ok. Let me see, ¿dónde están ustedes? Es que ya me enrolaron en dos nuevos grupos. No voy a trabajar. Ya no nos quiere la misma, va a preferir otro grupo que nosotros. No, ¿cómo que le preferí otro grupo que ustedes? Para nada. Se me olvidó pasar asistencia, por eso tuve que quedarme. Miss, fíjese que yo tengo una consulta. A mí me llamaron ahora de inglés corporativo que el viernes no me habían pasado asistencia. Y no estuvo usted, estuvo alguien más, ¿verdad? Y yo le dije, sí, estuvo un muchacho. Lo único que cuando vimos que era él, todos nos salimos porque pensamos que nos habíamos equivocado de grupo. 15 minutos después volvimos a entrar, pero ya había pasado asistencia y no nos volvió a pasar asistencia. Y nos pasó como que no estaba. Entonces a mí me llamaron de inglés corporativo porque no había conectado a una clase del viernes. Cuando le digo, yo sí me conecté, solo que estaba un muchacho y le expliqué. Pero no sé si me va a quedar en asistencia o qué. Déjeme ver, ahorita reviso eso. Viernes.
No, ya se los pusieron. Quien estuvo, estuvo. Porque como los minutos no mienten, así que si usted estuvo conectado 120 minutos, ya aparecen. Ok, así que no hay problema. Ah, no, aquí dice, comenta que el día viernes sí se conectó a clases. Y estuvo conectada toda la clase. Sí, solo que me conecté quizás 15 minutos después por lo mismo, ¿va? Porque entré y no la vi a usted y yo quizás me equivoqué de línea y empecé a buscar. Y de ahí cuando vi que todos pusieron que sabían que sí era el grupo, pero que usted quizás no iba a poder estar, entonces volví a entrar y él empezó a hacer como ejercicios, pero ya no volvió a pasar asistencia. Ok, vaya, déjeme ver. Gabriela, voy a anotar su nombre. Porque sí es cierto, me aparece ahí en rojo, pero ya voy a ver cómo puedo arreglarlo. Perdón que interrumpa. Dígame. Paso asistencia al inicio, bueno, a las 8 y centavos y a las 10, a las 9 no pasó. Solo pasó dos asistencias. O sea, pero sí pasó asistencia, sí, del inicio y del final. Okay. El de intermedio, ahorita, ¿no? Ahorita no ha tomado asistencia, que me levanté un ratito. No, 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 no se preocupe, que no, estamos hablando de lo que pasa el viernes. Okay. Don't worry, it's okay. Bien, déjenme ver. Entonces, está raro, pero bueno. Y al final se desconectó, Gabriela. No, me desconecté cabal a las 10. Porque incluso le puse que estaba como oyente por lo mismo de la semana de cierre. Y no me puso si está bien, no está bien. Todavía le puse presente por mensaje directamente a Elba. Okay. Y no me contestó. No Bye. Me contestó ni para en el principio, ni en medio, ni al final. Bye. Ok, ahorita voy a mandar un mensaje aquí a mi... Dame un segundo. Le voy a escribir a... Yo voy a escribir a mi jefe, dame un segundo, porque quiero que eso quede bien. Give me a second. Ya envié el mensaje, I sent the message, pero no me va a contestar hasta mañana, obviously, porque ya está fuera de horas laborales, pero lo mando ahorita porque si no se me olvida, ¿ok? Pero espero que le den solución a ese caso, ya lo comuniqué ahí, ¿ok, Gabriela? Gracias. Ok, you're welcome. Ok, ya me volvieron a apagar las cámaras. Ni les creo. Solo Germán, Carla y Manuel se quedaron firmes conmigo. What happened? Ajá. Ok, bien. Ahí viene Saúl de nuevo. Ok, excelente. ¿Qué vieron en la clase del día viernes? Prácticamente un vaso de las lecciones que ya habíamos visto. Hasta la posición de este lugar. Les enseñó cómo usar there is y there are. ¿No? Ese era el tema que tocaba. Sí, así vi que estaban mandando unas capturas al grupo y me quedé. No, teacher, más bien fue un repaso de lo que hemos visto con usted. Ok, bueno, para que quedara un poquito más claro. It's okay, está bien. Yo puedo retomar el tema de esa clase y puedo tomar el tema de ahora sin problema. Porque de hecho la videoconferencia 18 se trata de lo mismo. Ok. Anyways, let's go. Bueno. Entonces me extrañaron el viernes, ¿verdad? You miss me on Friday. I miss you too, pero tenía ahí compromisos de fuerza mayor que no podía suspender, ¿verdad? O sea que espero, tuve su comprensión, pero no podía avisarles porque fue de último momento. Ni sé quién me cubrió. I don't know who was the person. Así que hizo su mejor trabajo que pudo. Ok. Let's go.
las fechas, thank you, a las personas que ya las mandaron, y voy a pasar a asistencia. Ahora sí voy a ir con asistencia. I'm going to hold attendance. Sí me tardé un poquito, but yeah. Let's see. Recordarles que esta semana finalizamos. We finished on Thursday. Yes. It's the last day of classes. So, el Thursday vamos a hacer lo de la encuesta para recordarles ahí. ¿Cómo cuando sabemos si pasamos? Pues depende de sus minutos y depende de su asistencia. Pero yo ya les puedo dar un estimado. Ya les voy a ayudar con ese dato, ¿ok? Espérenme que les estoy haciendo propaganda. Ana, ¿es café? No, espérenme, así. Es que tengo sueño, you guys. Me estoy durmiendo. Fui al cementerio a limpiar tumbas y de la cama. Tired. Bueno, let's go. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Cecilia. Present, Miss. Ok. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selena Chacón Castillo. Present, Miss. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Fátima Lisette Yanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Present, Miss. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Present, Miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, Miss. José Osmar Campos Argueta. Present, Miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Me comenta que está en cierre. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Miss Luis manifestó que estaba en cierre. Yes, así vi. Me informó. Gracias, thank you, Selena. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. ¿No está? Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Ok. No Humberto dice, ahí está. Pero no puedo activar el audio, maybe. Ok. Thank you very much. Yes, thank you. Trabajando. Ok, I understand. Ajá, ya vi que me están cometiendo un errorcito con la fecha. You're making a mistake with the date. Solo tengo una fecha correcta. I only have one date correct. A ver si notan cuál es. So I'm gonna copy una de las fechas que me enviaron. And we're gonna solve it. Como ya días no teníamos esto, no sabíamos. Tal vez se nos olvidó. This one. What is the mistake here? ¿Ya lo notaron? What is the mistake? El TH. TH, okay. So what letters should I write then? ST. ST, correct. Excellent, thank you very much. Because today is Monday, October 31st, 2022. 31st, ok. Recordemos que es 31 de octubre. Yes. Ahora trabajo en una escuela pública, ¿verdad, niña? Me estaban diciendo ahora los estudiantes, mírate, voy a hacer cumpleaños de no sé quién. Y yo bien creída, de verdad, que no sé qué, que no sé cuánto. Se me había olvidado que son bromas de los niños en las escuelas y yo queriendo feliz. No, qué pena. Se me olvidó que fui pequeña. Pero bueno. Anyways, let's continue with the class here. Okay,
Tendríamos que haber visto how to use there is and there are plus quantifiers, pero I think you didn't. Tenemos clases, a ver, quiero ver cuántas clases faltan con ustedes. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Finalizamos el jueves, ¿verdad? Ayúdenme con ese dato, ¿ya? Yes. Yes. Entonces tenemos cuatro clases más. 17. Sí, hoy es la videoconferencia 17, entonces 17. Ok. So we're going to use how to use there is and there are plus quantifiers. Ok. I'm going to explain this to you. There is y there are en español básicamente significan hay, pero hay de haber. ¿Sí? Con H, A y Y. No hay de A con Y. Ese es me duele. Hay. No hay G. Ni ahí, ¿ok? Porque nos confundimos en el buen español con ay, ahí y todo. No, es ay. De esa manera. Pero en inglés ese ay, así, se divide en dos. Para plurales, para singulares y también, pero solo hay dos formas. Pero el mismo que utilizamos para singulares lo usamos para cosas que no se pueden contar. Ya van a ver, ya les voy a explicar bien cómo está este desorden. Ok, so here we have it. We have there is and we have there are. This es lo más importante. There is and there are. Esto es para indicar que hay algo. There is lo vamos a utilizar con los singulares, with singular nouns. And there are, we're going to use it with plural nouns. Luego también there is lo podemos usar con todas aquellas cosas que no se pueden contar. With all the uncountable nouns. So we have here y tenemos, lo acompañamos de un nombre singular, de una plural noun or de un uncountable noun. Okay? So we have the examples in this place now. There is a book on the desk. Ya saben las preposiciones que significa on. There are books on the desk. And there is some milk in the fridge. Ok. There is a book on the desk. Uno. Miren. Uno. One. Singular. There are books. Un plural. There are books on the desk. And there is some milk in the fridge. Hay un poco de leche en el refrigerador. Pero antes de continuar, mi pregunta está acá. ¿Ustedes saben qué son las cosas contables y no contables? The milk. Water. Water. Milk, water. Un alumno una vez me dijo, las estrellas del cielo. ¿Será cierto? Sí. Es incontable porque es imposible contar. Pero si hay una estrella en el cielo, yo diría, hay un poco de estrella en el cielo. O diría, hay una estrella en el cielo. ¿Cómo diría yo? Hay una estrella. Entonces sí es contable. Clave para saber cuando algo es contable es que tenga plural y singular. Si no tiene plural y singular, es incontable, ¿sí? Por ejemplo, el cabello, ¿sí? Pelo. Yo puedo decir que esto es incontable porque es muy difícil contarlo. Pero si separo una hebrita, puede decir, me salió un pelo en la sopa, ¿verdad? O dicen que me salió algo de pelo en la sopa. O sea, le salió un montón. Ahí fue con todo el propósito que le echaron eso. Pero si le salió un pelo en la sopa, es que es contable. Las cosas que no se cuentan son the air, el aire, el agua, el café, el arroz, azúcar, arena. ¿Por qué? Porque en una receta no le van a decir, póngale 1000 granos de arroz. Si le pone 1001, uy, se le arruinó, ¿verdad? Es una tacita.
Por eso, aquí está la otra clave. Para las cosas que no se pueden contar, usamos medidas, ¿sí? Una taza, un litro, ¿yes? Usamos medidas. Sí lo puedo contar en base a medidas, pero no lo puedo contar por sí solo. Por ejemplo, uno que es polémico, el chocolate. No se me duerma. Miren, cafecito, brindemos. Que ahora sí ando envidia, que se duerma, mucha envidia me va a dar. Ok, decía, me perdí el chocolate. Yo puedo decir, me comí un chocolate, me comí dos chocolates, pero ¿ustedes creen que el chocolate es algo contable o incontable? Contable. Contable, don contable, escuché ahí opiniones encontradas. Depende, si está líquido o si está en barritas. Ok, podría ser. Ok, vale, miren, es todo relativo. Ok, ¿por qué? Porque si yo le digo me comí un chocolate y me comí uno de esos quises, ¿ya han visto cómo son los quises? Son así súper chiquititos. Y usted dice, ah, está bien. O le digo, me comí un chocolate y me comí toda una barra de chocolate Hershey's. Sí. ¿Creen que comieron lo mismo, un chocolate? No comieron la misma cantidad. Exactly. Por lo tanto, no es contable. Ni el líquido es contable. Porque utilizaría yo una taza, ¿sí? Incluso si fuera por gotas, utilizo la medida de gotas. ¿Yes? Entonces, no es contable. Chocolate is not countable noun. Ya vamos a ver eso. Pero les digo para que tengan la idea. I'm just telling you so you have the idea. Okay, so we have there is singular noun, there are plural noun, there is uncountable noun. Acá, para hacerlo negativo, vamos a jugar con los negatives of the verb to be, del verbo to be. Is not, isn't. Are not, aren't. Isn't, se me reinició el Windows un ratito, isn't, okay? So this is isn't for uncountable nouns. Pero primero vamos a enfocarnos en este de acá. There is and there are. I'm gonna show you, wait a minute. There is and there are. Se me perdió la imagen, la voy a buscar. No, un segundito, gracias. Aprecio mucho que estén esperando. Bom, bom, bom. Let's see. ¿Cuál vamos a usar? We're gonna use. Para que hagamos ejemplos de there is and there are. ¿Cómo tenía esa imagen? Okay, we're gonna use this one because I don't have the time to look for the other one. Let's do it, but wait a moment. Not here. Un segundito, ya casi está listo. Almost ready. Vamos a iniciar con esta picture, pero vamos a hacer más. Ok, here is it. Aquí está la imagen. Here's the picture. Como ya saben, las preposiciones de lugar se les va a hacer súper fácil. Más que la repasaron con el otro teacher. It's gonna be easy. Ok. Here. Look. Deme un segundo. Voy a apagar cámara porque tengo internet lento. Ok.
So I can say, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. There are 14 trees. ¿Sí? Tenemos la primera oración. There are 14 trees. There are 14 trees. Trees. Now, there is a dog next to the boy. Hay un perro a la par del chico, ¿verdad? There is a boy. Como es uno, digo, there is a boy next to the boy. Ok. Ya tengo dos oraciones ahí. There is a boy next. I mean, there is a dog next to the boy. Let's go with another one. There is a, what is this? This is a pig, right? It's a pig. ¿Saben qué es un pig? Cerdo. Qué fuerte se escuchó eso. There is Marrano. Marrano. There is a marrano. There is a pig. ¿Cómo sería ahí en ese camión? ¿Cómo, qué preposición de lugar podríamos utilizar? On. Ah, excellent. There is a pig on the truck. ¿Ok? Like this. ¿Ya tienen la idea de la actividad? You have the idea of the activity. Vamos a tomar un screenshot. Take a screenshot. Y vamos a trabajar en los break rooms haciendo la mayor cantidad de oraciones que podamos utilizando there is y there are. ¿Ok? There is and there are. Wait a moment, en lo que creo las salas de grupos pequeños. Recuerden, participate everybody in the break rooms. Pues sí, definitivamente no está de dos dispositivos. Mi compañero. Ok, let's go. We're gonna make sentences. Unámonos a los breakout rooms, please.
Hola, Miss. ¿No la dejó unirse, Fátima? No, no me dejó. Vaya, sí. Iba para la sala 3. Ahorita la mando. Con la cámara apagada siempre. Bye.
Claudia, ¿la sacó de la sala? Selene. Hi, Miss. No, yo estoy trabajando en una sala. Lo que pasa es que no podíamos compartir pantalla y estaba intentando pasarme la computadora, pero en eso pudimos y ya no me salí de la compra. Pero estoy trabajando en la sala 3. Ahí la voy a enviar entonces, ¿ok? Gracias. Excelente.
entonces. There vaya. Is a fish. There is a fish in the box. Ajá. In. No, dentro in. Sería. In está dentro. Dentro. In. 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 No se deja. Back. Back. Con G. Is a fish. Y este chihuahua, este está there is a girl with her bird, creo que así se dice, pájaro, bird. Pero ahí... Hombre, el boy no es her. Perdón. Ahí sería training. There is a boy training his dog. Entrenando su perro. Con el training. Ahí está bien. ¿Y el de la niña con el perrito no lo pusiste? Con el pajarito, perdón. Con el pajarito. Pero no hay ahorita, solo es de there are y there is, o sea, todas las cosas contables. Las contables. Ah, vaya, esa parte no la vi entonces. Sí. Selene, mandé otra al chat. There is cat and two dogs. Yo veo dos. There is a cat. ¿Cuál oración es? ¿A quién le acabo de poner? En el que estoy compartiendo. Ah. Sí ven la imagen, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está el gato? Allá hasta arriba del árbol, aquí como a la izquierda. Es la cosa gris. Sí, Cristian.
Ok, hello, welcome back. Vamos a ir con el attendance y después we're gonna do the examples, ok? Let me see your attendance. Ok. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present. Cristian José Serpas Aguilar. Claudia Selena Chacón Castillo. Claudia Selena. Quizá se cambió, pero aquí estaba con nosotros. Estaba con nosotros, Tisha. Ay, ahí me parece todavía. Bueno. Fátima Lizeth Yanes Arriaza. Present. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Apareció que estaba trabajando. Ok. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present. Okay. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Yves Janet Amaya de Reyes. Present. Javier Antonio Reyes Arriaga. Según el mensaje venía manejando el compañero. Okay. Estaba en mi grupo también. José Osmar Campos Argueta. José Osmar Campos Argueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Present. Carla Esterlina Guerra Torres. Present. Luis Enrique Castaneda Velasco. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Excelente. Present, Miss, me sacó. La plataforma. Sí. Ok, ok. Javier, ¿verdad? Yes. Ok, excelente. It's okay, Javier, don't worry. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se trabó? No, déjenme ahorita. Estoy buscándole un ejercicio. Ya se los muestro, ¿ok? Porque cuando fui a las salas, me fijé en un problemita que estábamos teniendo, que es común, pero les voy a explicar pues lo más importante de ello. ¿Ok? Let me... Ok, los plurales, pues eso lo voy a explicar yo aquí, rapidito. Para hablar de plurales, porque vi que estábamos utilizando there are con plurales, pero como no conocemos la regla, es normal que no lo sabemos, ¿verdad? Ok, acá. So, this is the thing. Les voy a explicar las reglas de cómo armar plurales para que los puedan hacer con there are, ok. So, los plurales, dice aquí, plurals, to make or to form plurals. Plural nouns, add and, wait, tengo que leer el teclado en español, there, add an S at the end of the noun, eso es como la regla general, to form plural nouns, add an S at the end of the noun, para formar plurales hay que agregar una S al final del nombre, for example, we have apple, the plural form will be apples, manzanas. For example, we have camera, the plural will be cameras. Or we have hen, mano, the plural will be hens. Okay, like that.
Esa es la primera regla. That's the first rule we have to think about. The second rule is una regla complementaria. If the noun ends in y and before the y, there, oh wait, there is a consonant. Esta es una regla complementaria porque ya van a ver. Only add s. O sea que si es una palabra que está con y, pero antes de y hay una, wait, una vowel es acá. Vowel en mayúscula. Solo vamos a añadir ese. Por ejemplo, boy. La palabra boy está al final una y, pero antes está una vowel. El plural de boy entonces sería boys. Only like that, ¿ok? Boy, boys. Pero ahora es una regla complementaria con la siguiente. Vamos a darle copy and paste. Y aquí sí vamos a poner consonant. Consonant. Y aquí vamos a cambiar esto. Delete the Y. Nos deshacemos de la Y. And then add IES. O sea, vamos a eliminar la Y si la que está antes es una consonante y vamos a agregar IES. Sample quedaría así. Lady. ¿Ven? Lady. La que tenemos antes de Y es una consonant, the letter D. So, ¿qué va a pasar con esa consonant? I'm gonna delete it, no la escribo. And I'm gonna add IES. Lady, ladies. ¿Ok? Solo que estén poniendo atención, porque esas reglas son very important. Now we have other rule here. This is the rule. Les voy a dar espacio que copien, pero primero les voy a explicar. If the noun ends in F or FE, change the F or FE and add VES. Si un nombre termina en F or FE, vamos a eliminarlas y vamos a añadir VES. Miren el ejemplo. Wife. Wife. ¿Saben alguien qué significa wife? Esposa. Esposa. Talk about wives. Vamos a eliminar el FE and we're going to add this. Wives. ¿Ok? Wives. Now we have leaf. ¿Alguien sabe qué significa leaf? Do you know the meaning? Okay. Exactly. And the plural will be then. I delete the letter F and add V-E-S. Esos son hojas. Leaves. Leaves. Okay. Vamos a hacer otro. And this is the last one. Irregular nouns. Nombres irregulares. Aquí no siguen ninguna regla, simplemente cambian. For example, we have man, men. We have woman, women. We have, what is the other one? Foot, feet. We have tooth, teeth. Y aquí está donde teníamos un error. Miren, look. Person
is singular, persona. Pero para decir personas, ¿alguien sabe cómo diríamos personas o gente? People. People, correct. Si hablando más de dos ya no diría person, diría people. Then we have child. Children. Children, correct. Esto es niño, niña o niños, ¿verdad? And children. Pero también cuando tienen hijos, los papás dicen my children, mis niños, my children, ¿ok? Porque está son, daughter, que son es hijo, daughter es hija, pero no hay una palabra para decir hijos. Por lo tanto, se ocupa children en ese caso. And we have ox. Creo que es oxen. Déjenme ver, solo tengo dudas en ese. Bueno. Yeah, es oxen. ¿Saben qué es un oxen? Un buey, una vaca. Exactly. That's it. That's it. So we have oxen. Buey, bueyes. Okay, let me see. Man, man, woman, women. Oh, mice. A mouse. ¿Saben qué es un mouse? Ratón. Like Mickey Mouse, right? And the plural is mice. Mice. Ok. Entonces hay un minutito para que copien estas reglas y luego las ponemos en práctica. Hola, hola, ¿qué pasó? Evening. Hello, Luis. Welcome to the class. Thank you. Excellent. Justo tiempo. Just on time. Gracias. ¿Eh? Estamos viendo, we're studying regular, I mean, ya estudiamos los para decir hay de haber. Y ahora estamos viendo plurales y singulares de los nombres, ¿ok? Esas son las reglas de plurals and singulars. De acuerdo. Gracias. Uh-huh. Un minutito más y explico de nuevo. I'm going to explain again y vamos a hacer unas sentences con there is y there are.
Ok, let's see. Voy a explicar una vez más. Para la mayoría de plurales, solo agregamos una S al final del nombre. Para los que terminan en Y, pero antes hay una vocal, solo se agrega S. Para los que terminan en Y, pero antes hay una consonante, se elimina la Y y se agrega I-E-S. La siguiente dice, si terminan en F o F-E, F o F-E, vamos a eliminar esas terminaciones y las vamos a cambiar por VES, ¿ok? V-E-S. Por ejemplo, teníamos wife, wives, leaf, leaves. También tenemos nombres irregulares, que en su forma singular son una y en su forma plural son otro. Man, men. Ese para mí fue sencillo aprenderlo con Superman. Superman, ¿cuántos son? Uno. Man, Superman. Y men con los X-Men. ¿Alguno de ustedes vio los X-Men alguna vez? Los X-Men. Son hombres, ¿verdad? X. Then we have woman, pero este no se pronuncia woman, se pronuncia women, ¿ok? Women. Woman, women. Luego tenemos foot, esto es pie. Por eso el fútbol se llama fútbol, porque en realidad se llama balompié, right? Foot, feet. Feet son pies. No pieces, pieces no existen. Tooth, pero vamos a hacer ese th al final. Tooth, diente. Teeth, dientes. Pero tenemos que hacer ese teeth. Teeth. Porque si dicen teeth, están diciendo toda una parte del cuerpo. ¿Qué no quieren decir? Person. People. Child. Aquí cambia pronunciación. Vean. Child. Y el otro es children. Children. Ox, oxen, mouse, mice. Let's do some examples. Vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a hacer uno con singular y uno con plural. There is a mouse in the kitchen. ¿Qué dice esa oración? Hay un ratón en la cocina. Excelente. There are... three mice in the kitchen. ¿Qué dice esta otra oración? Hay tres ratones en la cocina. Correcto. Entonces ven cómo estamos jugando ahora con singulares y plurales. ¿Yes? Yep. Okay. ¿Qué vamos a hacer en este momento? What are we going to do in this moment? Vamos a ir a trabajar in the breakout rooms y vamos a hacer dos oraciones así. Okay. Por regla. O sea, aquí tendrían que ser to, aquí to, que esa es una regla complementaria, to here and to here. Pero solo van a elegir uno, un nombre. Me van a hacer la oración en singular y me van a hacer la oración en plural. O sea, básicamente por cada regla van a hacer esto que hice yo acá. ¿Se comprende? Do we get the activity? Yes, miss. Yes. Excellent. Thank you very much. Luis, yes. Muy temprano en la semana para andar en la taberna de Mo. I'm sorry, miss. Ahorita estamos en el cafecito, right? No ha terminado el fin de semana. Es el estrés del cierre de mes. Sí. Fue de loco. Me lo imagino. Sí, pero. I can guess. Ya quisiera que mañana fuera sueto, pero ni modo. Te voy a poner un jardín. ¿Y si van a descansar el 2? Sí, el 2, sí. Qué bueno. Excelente. That's good. Bueno, vamos a hacer entonces 2 sentences per rule. Remember, 1 sentence singular, 1 sentence plural. Utilizando there is and there are. Like that. Let me create the groups again. Mm.
Deme un segundito. Just give me a second. Okay, there we go.
Ah, y está there is boy in class. ¿Cómo? Ahí ya aparecieron otras. Vaya, las mías serían there are many leaves on the yard. Ahí con las dudas si es on o in, creo que on. Y la última sería there are oxes on the farm. La mía sería la de there is boy in class, they are boys in the class. No, estoy copiando, permítame. There is boy in class. In class. Y la otra sería there are boys. There are boy. In the class. The class. In the class. A boy, dice la teacher. A boy. A boy. Quiero ver. A boy. Sí, la onda. Ajá, donde he colocado, creo, there are boys. A boy. Ah, okay. Thank you, miss. A boy. Pero no se puede editar, va. No tiene que borrar. No. Uno, y la de a la granja, que Luis tiene dudas si es on the farm o es in the farm. Así es, ¿verdad? In the farm, because on the farm is in the ceiling of the farm. Sería que tendría que estar arriba en el techo de la granja para que sea on. Entonces es in. Correcto. Miss, yo tengo una petición. Uh-huh. Si no hay nadie que se haya anotado a los 10 minutos posterior a la clase, podría ser yo. Sí, it's okay. Ah, gracias. Yes, you're welcome. Aquí voy a borrar y le voy a meter una.
¿Me llamaban? Sí, yes. La invocamos. Yeah. Por ejemplo, en esa oración que hemos puesto ahorita, there is a girl who carries flowers. Es, bueno, las reglas que usted nos ha dado ahí es para aplicarlas al sujeto o al complemento. Entiendo que es al sujeto, o estoy equivocado. Correcto. Tendría que ser there are girls o there is a girl. The flowers es al final, ¿verdad? Siempre es un nombre, pero va al final. No, no, lo aplicaríamos, no, lo aplicaríamos a girl. Eso, lo aplicaríamos a girl y no a las flowers. Porque vamos, there is a girl. There are two girls. Pero como ahorita estamos haciendo la regla de que se termine en y, y antes lleva una consonant. Ah, vaya, no, pero ahorita estamos hablando de nombre, ¿verdad? Yes. ¿Y carry es un nombre o es un verbo? Es un verbo. Correcto. Ahí está la respuesta. Y party, miss, estábamos con la duda también. Si ah, party. Para... Yeah, party. Party. Yeah, yeah, that's one. Party y party. Y para pasarlo a plural, parties. Parties, ajá. Siguiendo la regla de la, eliminar Y and then I, E, S. Sí, sí. Yes, ahí se aplica. Yes. Porque party okay. Es un nombre. Yeah. Okay. Thank you, miss.
Okay. So in the examples that I could see, estaban bien, solo que nos habíamos equivocado like in a couple of things, en un par de cositas como que son los nombres los que estamos cambiando con esas reglas, ¿verdad? Porque esas reglas también aplican para los verbos, pero son los nombres, ¿ok? Now, vamos a ir un poco más allá y vamos a aprender cómo hacer las oraciones con there is y there are, lo mismo, pero esta vez vamos a centrarnos en las palabras que acompañan al there is y there are, ¿ok? Tenemos there is, decíamos que es para singulares y para cosas que no se pueden contar. Si es algo que se puede contar, yo podría decir there is cat, pero aquí no es correcto porque yo digo hay gato. Yo quiero decir hay un gato. Por lo tanto, podría acompañar la palabra a en o podría acompañar one. ¿Ok? Estamos hablando de una cosa. Luego, cuando vamos a hablar de there are, podemos acompañarlo del número de cosas que estamos hablando. Podemos acompañarlo de some. O podemos acompañarlo de many. Some es algunos, many son muchos. There are some cats in the house. O there are many cats in the house. ¿Ok? Muy importante. Y esto va a aplicarse en las oraciones afirmativas. So we're going to use this type in the affirmative sentences. Ya les explico por qué en las oraciones afirmativas. Ok. Un segundito. Just give me a second. Okay, perfect. Now let's go with the negatives. En los negativos, siempre para there is, siempre voy a utilizar lo mismo. There isn't, ya saben que es el negativo, there isn't a cat in the house. Y utilizo siempre el número, okay? Cuando es un número, un nombre contable. Pero con there are, voy a utilizar lo siguiente, miren. There aren't any. Esto es ninguno, ¿ok? There aren't any cats. No hay ningún gato. No hay ninguno, no hay ningunos, no se puede decir, ¿verdad? En español. Pero no hay gatos. Eso es lo que dice ahí. No hay gatos. There aren't any cats. No hay gatos. Any. Entonces, some y many son para affirmatives. Y para negatives vamos a utilizar any. That means nada. Okay, this is negative. Okay. Ahora, la estructura para preguntas, si quieren preguntar, ¿hay tal cosa? En plural o singular, es que vamos a poner el verbo to be primero. Okay. Y vamos a preguntar así. Is there, okay, cambia, ven. Is there a cat? In the house, hay un gato en la casa. Is there a cat in the house? Y aquí va lo que quiero que pongan atención. También vamos a utilizar any para preguntar si no sabemos el número específico. Si yo sé que hay tres gatos en la casa y quiero preguntar si hay tres gatos en la casa, voy a decir, are there three cats in the house? Pero acá no sé. Entonces voy a preguntar, are there any cats in the house? Entonces, any me va a ayudar con negatives and me va a ayudar también con questions. ¿Ok? It's going to help me with questions. Ahora, como veíamos también, quiero ver si ya sirve mi internet un poquito. Como veíamos también, vamos a hablar de cosas no contables. ¿Y cuál dije que íbamos a usar con uncountables? What is the one we're going to use with uncountables? La cosa que solo se toma con por medida. Ajá, ¿y cuál lo vamos a utilizar? There is o there are? They are. Is.
There is es para. En las contables. ¿Por qué se está apagando mi cámara? I don't get it. Dame un segundo. What's happening? There is water. Ahora recuerden lo que les dije. Solo los que son uncountables, los que no se cuentan, no tienen una forma plural y una forma singular. Solo es una forma base. ¿Okay? Vamos a decir aguas. Hay aguas, ¿verdad? Decimos hay agua. Just like that. There is water in the fridge. O sea, hay agua en el río. En el refrigerador. En el refrigerador. Es abreviación de refrigerator, ¿ok? There is water in the fridge. Pero, ¿qué pasa si yo sé que hay 3 vasos de agua en el fridge? ¿Siempre voy a utilizar there is o voy a utilizar there are? There are. Porque ya sé el número y estoy hablando de vasos, no de agua, ¿verdad? There are 3 cups of water in the fridge. ¿Qué pasa si yo sé que hay algunos vasos con agua en el refri, pero no sé cuántos? ¿Cuál palabra me podría decir que hay algunos? Any. Any. Algunos. Some. There are some. Many son muchos y any es para negativos y preguntas, ¿recuerdan? There are some cups of water in the fridge. Like that, ¿verdad? There are some cups of water in the fridge. Bien. Ahora, les dije que any lo vamos a ocupar con are, porque cuando es un nombre singular, solo vamos a decir no hay un o no hay, there isn't an apple on the table. There isn't an apple on the table, for example. Pero si vamos a seguir hablando de plurales y digo no hay agua en el refri, yo puedo decir there isn't water in the fridge. Pero también puedo decir there, porque aquí ya no es un singular, there isn't any water in the fridge. ¿Ok? Con los uncountables podemos usar esto. Any. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo ahí? We're getting it? Yep. So. Ok. I'm sorry, but I'm really tired today. Me too. Yeah. I'm nothing. Yeah, me too. Today was a really, 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 really long. No sé, pero este lunes se sintió como un año. Todo lo que se hizo. Ok. Pero ya no, hablar del cansancio me va a dar más cansancio. Ok. Anyways. ¿Puedo borrar eso? Can I delete this? Solo te lo voy a dejar un minutito más. Okay, para hacer un repaso, mañana vamos a continuar. We're going to continue tomorrow. Don't worry, lo voy a volver a explicar. Voy a volver a dar más ejemplos. Vamos a hacer más exercises. Pero voy a tomar estos 5. Ay, Dios. Ya son las 10. Vaya, aquí está la situación. Yo me conecté tarde, right? Yo me conecté tarde porque tenía la otra clase con el grupo de las 7. Y por eso ahora me parecen de grabación ahorita 1:55 por ahí. Entonces la clase la voy a terminar a las 10:04. Pero si usted se tiene que ir ya, it's okay. ¿Sí?
pero voy a dar 4 minutos, ¿ok? Más, ¿ok? Sorry. Siga el límite, siga, no hay problema. Thank you. Después nos arreglamos. Ok. So I'm going to explain to you, vamos a hacer como el resumen de todo lo que vimos ahorita. Easy. There is y there are significan hay de haber, ¿verdad? Hay. There is lo ocupamos con singulars y también con cosas que no se pueden contar. Uncountables. ¿Ok? Oops, sorry. There are lo vamos a utilizar nada más con plurales. Like that. Ahora, para hacer oraciones affirmatives, vamos a utilizarlo así. There is a cat. There are two cats. Incontable. There is milk. Like that. Yes? Ahora, yo aquí puedo poner some, ¿verdad? Si no recuerdo cuál es. Luego, para hacer los negatives, sigo la siguiente estructura. There isn't a cat. There aren't. ¿Cuál dije que iba a ser mi auxiliar para negativos? ¿En plurales o incontables? Any. Any, excelente. Any cats. Y there isn't. Aquí sí, porque es un uncountable, también se puede utilizar. There isn't any milk. Okay. Let's go con los questions. Is there a cat? Siempre con el verb to be, I'm going to open the question. Is there a cat? Are there any, también para preguntas, are there any cats? O si es el número, digo el número, ¿verdad? Is there any milk? Así. Y lo vamos a manejar de esta manera. Para las respuestas son cortas y se dice yes, there is, o no, there isn't. Para los que son con is. Y para los que son con are, vamos a decir yes, there are, o no, there aren't. ¿Ok? Esto es a grandes rasgos. Si quedaron dudas, voy a repasarlo el día de mañana, todo el tema de nuevo. Vamos a hacerlo con prepositions of place también, como hicimos en los primeros examples. Y estas reglas acá. Okay, vamos a trabajar un poquito más el día de mañana. Okay. Ya veo que tienen sueñito. We're gonna go to mimir. Don't worry about it. Yo también estoy tired. Pero vamos a ir aquí a la last attendance. I'm just gonna go with the attendance. Y ya son libres ustedes. Okay, let's see. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selena Chacón Castillo. Present, Miss. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Fátima Lisset Llanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Present, Miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, Miss. José Osmar Campos Argueta. Present, Miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos.
Ranulfo Esau Cartagena Barahona. Present, Miss. En Ricardo Martínez Martínez. Ok. Present. Excelente. Thank you very much. Ahora ya pueden ir a mimir, que ya rato los veo así como... Y veo más sueño. Ok. Have a good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Goodbye, Gerardo. Take care. Have a good night. Informativo. Night. Bye, bye, bye. Que a veces se les olvida salirse. Ahí está. Hola. Okay, Luis, how can I help you? Si se siente muy cansada, podemos hacerlo mañana. No, no, no. It's okay. Porque it's okay. Fíjense que yo el tema que me perdí es el in, el on y el at, pero de lugares, no de tiempo. In, on, and at, de lugares, no de tiempo. Ajá. Ok, ya. Yeah. El de tiempo más o menos, o sea, sí, tendría que practicarlo para dominarlo bien, pero sí entiendo. Pero ya en tema de lugares, no. Una forma fácil de entenderlo es, yo creo que tengo un ejemplo. I think. Porque esa clase no estuvo usted. Ok. Yo tenía un ejemplo, pero creo que era en otro. Es que me tocó madrugar el día siguiente. Y... Ah, it's true, I remember. Yeah. Salir okay. A las 3, hasta no he dormido bien. Ok, ok, excelente. Ahorita le ayudo. Principiante 1. Es que tengo un ejemplo. I have an example here about it. Bueno, pero si no, yo lo puedo hacer. Wait a moment. I live in a building on, no wait, I live in a building at 7th Main Street on the 6th floor. Okay. Con este ejemplo acá, I want to show you. Tenemos, we have. Las tres condiciones. Yeah, we have at, we have in, we have at, and we have on. So, I live in a building, porque yo vivo dentro del edificio. Okay, in. In es lo que está dentro. Yeah. Puede ser dentro de una casa. Puede ser dentro de un edificio, es in. Y también puede ser dentro de un país. O sea, todo lo que tiene un límite sería in, right? In. Si esto es dentro de mi carro, es in también. Exactly. Ya le voy a explicar ahí con los medios de transporte, juega una forma diferente. Ya le voy a explicar esa parte también. Ahora, at 7 Main Street, estoy dando un punto específico que se puede localizar en un mapa. Okay. At es bien específico. Y on hora, the, ajá, correcto, también como en horas. Y on the sixth floor, porque yo vivo en el sexto piso. No vivo dentro del sexto piso, porque no estoy dentro del concreto. Yo vivo sobre el sexto piso. Entonces on se va a manejar como sobre, encima de. Nada más que en español, todo esto es en, por eso nos confunde. Yo vivo en un edificio en la calle principal séptima en el sexto piso. Para nosotros todo esto es en. Pero en inglés se va a manejar in como dentro de, at un punto específico en el mapa y on sobre. Ya. Yeah. Ahora, con los medios, dígame, pregunte. Pero eso aplica también para las cosas. Por ejemplo, the book is on the table. Correct. Porque está sobre la mesa, no está dentro de la mesa. Yes. Yo puedo decir, I'm in my house. O the table is in my house. And the book is on the table. ¿Ya? Y con los medios de transporte es, si el
el medio de transporte yo tengo que ir sentada, como es un carro o una van, es in. En una moto obviamente es on. In solo que vaya dentro del tanque, ¿verdad? Pero es on. Y de ahí buses, airplanes, trains, subways, boats, barcos, trenes, todo esto, que yo puedo estar de pie, se va a manejar como on, porque es una regla del inglés. Entonces, bus y carro es in, y de ahí... No, van y carro. Van, ah, ok. Van y carro es in, pero bus... Porque puedo ir de pie. Exactly. Todos los medios de transporte donde yo pueda ir de pie es on. Incluso el avión. Ya, yeah, exactly. Principalmente. On the plane. No. On the plane, on the train. Jamás podría ser at porque se está moviendo. No, no es un punto específico, correcto. Ahora, hay uno donde yo puedo usar in y at, y hay otros donde puedo usar on y at. Eso es un poco más complicado. Sí, porque si voy a un avión, o sea, sería on the plane. Pero también puedo decir que voy en la primera clase, entonces yo utilizo el at. I'm in the first class, solo in ahí. In the first solo class, in, ahí es in. Ah, ok. Ahora, pero, hay puntos, por ejemplo, el de la calle que le acabo de mencionar. Yo puedo decir at Main Street y puedo decir on Main Street, porque sobre, así como decimos en español, sobre la, ¿qué? Juan Pablo II, sobre la Juan Pablo II. Entonces puedo utilizar on también, en ese caso. Sí. ¿Ok? Ok. ¿Algo más? ¿Something else? ¿That's it? Solamente. Ok, excelente, Luis. Hey, muchas gracias, oye. Muy buena profesora. Nos hizo falta el viernes. You're welcome. Yeah, yo sé. Tuve ahí un par de compromisos que no podía cambiar. Ni sé quién les dio clase. I don't know. Ni siquiera sé quién les dio clase, pero sí que es. Qué bueno que me pudo cumplir, muchacho. Sí, claro. Yes. Pero sí. Muy buen carisma el suyo. Muchas gracias. Lo aprecio de verdad. Aprecio ese comentario. Thank you, Luis. Bueno. Y usted muy buen estudiante. No se vaya a retirar, que yo le veo futuro en eso del inglés. Fíjese de que me lo quiero hacer por tres cosas. Me interesan, lo hago por tres cosas. Uh-huh. Primero porque me gusta. O sea, el inglés, o sea, me gusta y será, quizás no había generado la pauta yo para estudiarlo. Segundo, porque mis dos hermanos saben más de dos idiomas. Okay. Un hermano mayor y un hermano menor. Uh-huh. Entonces, solo yo me había quedado con el náhuatl. Y lo otro, tarde o temprano mis hijos van a aprender inglés y no quiero quedarme al margen de repente ellos en la sala de mi casa hablando con sus amiguitos y que hablamos en inglés para que no me entiendan. Ah, okay. Bueno, me parece una muy buena idea. Yes. Sí. Pero cada quien tiene una motivación diferente, pero claro, claro. Sí, en este momento estoy ahí luchando con desarrollo humano para que manden toda la información porque yo creo de que este idioma no es de tenerle temor. O sea, el gringo habla y se comunica aunque diga las cosas malas o no las diga correctamente. Correcto. Entonces, yo siempre he creído que el valor es la mitad de la vida. Y de repente ahí, y somos buenos para imitar o copiar nosotros los latinos. Yeah. De hecho, eso me motiva aún más. De que seamos buenos para copiar. No, me refiero a imitar, no al hecho de hacer trampa. Uh-huh. Uh-huh. Y gracias ahí por tus palabras, de verdad. A mi edad ya lo digo bastante. Sí, bueno, o sea, yo le digo, nunca es tarde. Incluso yo sigo aprendiendo inglés porque no, o sea, no soy nativa. Pero es bueno, este camino a mí, le puedo decir, a mí me da de comer. Pues sí, tarde o temprano mi tarde. Yes. Ok, Luis, un gustazo, ¿ok? Have a good night. Feliz noche. Bye bye. Take care. Adiós.